Arturo José Ancona, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encabezó el banderazo de la entrega simbólica de ejemplares para el ciclo escolar 2017-2018 en Zacatecas. En Zacatecas hay un poco más de 376 mil alumnos beneficiados de los 58 municipios que corresponde este gran estado, y se recibirán cerca de 2.800.000 libros en 164 centros escolares de nivel primaria y secundaria que están registrados en el padrón de educación especial. Al día de hoy, señor gobernador, tenemos un avance de distribución de cerca del 70% de los libros, es decir, de estos 2.800.000, la CONADETEC ya ha entregado cerca del 70%. Y en, por lo que respecta a primaria, los libros de primaria y secundaria, estamos al 100%. A nivel nacional se produjeron 186 millones de libros para el ciclo escolar 2017-2018, que llegarán a 27 millones de alumnos a través de 217 mil escuelas en todo el país. Entre los libros de texto, como parte de la implementación del nuevo modelo educativo, se cuentan con programas especiales. Entre ellos, ejemplares en 60 lenguas indígenas. Tenemos los libros de macrotipo, que son esos libros en grandes formatos. Todos los libros de texto de primaria y secundaria los hemos elaborado en estos formatos, macrotipo y braille. Y aquí el padrón que tenemos para saber a dónde se van a enviar estos libros es con base precisamente a la ayuda que nos dan directamente las escuelas, y nos han hecho los requerimientos para que puedan llegar este tipo de libros a tiempo. Son las políticas de inclusión del gobierno de la República que trabajamos directamente con los gobiernos estatales. Con imágenes de Jorge Torres para CISAR Noticias, Arazú, Tinajero.